Ahora sí, entonces, preparativos para la largada de esta categoría en 200 centímetros cúbicos Fuerza Nacional. El comisario deportivo dando las últimas indicaciones. Ya sí se larga, pica en punta Marcelo Bagatini con el número 7, representante de Isidro Casanovas en la provincia de Buenos Aires. En el segundo lugar, con el número 3, Pedro Ávila de Goya, provincia de Corrientes. Tercer lugar, con el número 8, Fabián Tarruela, de Capital Federal. Jorge Ternengo con el número 4, de Rafaela, provincia de Buenos Aires. Y Fernando Búa, de Villa Adelina. En el quinto lugar, Fernando Búa, entonces va a empezar a remontar hacia los primeros puestos. El número 7, entonces, en la delantera, Marcelo Bagatini, de Isidro Casanova. Van a dar 20 vueltas. Y va a comenzar remontando posiciones Fernando Búa con el número 1. Táctica a la que ya nos tiene acostumbrado en todas las competencias. Él suele ser, no es un buen largador, pero sí en la persecución de los pilotos, de sus adversarios. Lentamente avanza posiciones y suele terminar ganando por, a veces, Carlos, más de medio óvalo de diferencia. Sí, inclusive a veces se entrevieran con las últimas posiciones hacia los relegados. Si es de muchas vueltas, logra alcanzarlo. Sigue en punta el número 7, Marcelo Bagatini, de Isidro Casanova. Están haciendo un promedio de 89 kilómetros, 569 metros en la hora. Los tres primeros puestos, Marcelo Bagatini, Pedro Ávila y Fabián Tarruela, de Capital Federal. Ya se está acercando Fernando Búa con el número 1. Están cambiando de posición. Ya le pasó a Fabián Tarruela, a Pedro Ávilas. Está en el segundo lugar, trepando velozmente a los primeros puestos. Acá es donde se produce el duelo entre las tres primeras posiciones. Una presión muy, muy grande para los pilotos de punta. Ejerce Fernando Búa, tiene esa costumbre de acechar constantemente al piloto que tiene adelante hasta ponerlo en un estado de tensión tal y que le provoca en algunos casos errores. Acá ustedes van a ver cómo lo va acosando al número 8, a Pedro Ávila, hasta ponerlo tan nervioso que en una de las vueltas que vamos a apreciar ahora tiene una rodada y pierde la oportunidad este excelente piloto de seguir en carrera. Posibilidad esta que le da, por supuesto, a Fernando la ventaja de avanzar a la segunda posición y en breve tomar definitivamente el primer puesto. Ahí es el momento cuando Fernando Búa ya está acosando. Y la caída, entonces, la tremenda caída del número 8, Fabián Tarruela, de Capital Federal, lamentablemente queda fuera de carrera. Y Fernando Búa queda en el segundo lugar, acechándolo a Marcelo Bagatini, de Isidro Casanova. La gente que está tratando de sacar la máquina de Fabián Tarruela. Final de competencia para este hombre de Capital Federal. Vamos a seguir con la competencia. Ya está en el primer lugar, no, segundo lugar, entonces, para Fernando Búa, acechándolo a Marcelo Bagatini. Pero en breve, ahí se produce entonces el primer puesto para Fernando Búa. Están empleando un tiempo de 88 kilómetros, 720 metros en la hora. Velocidad máxima de este competidor bonaerense, radicado entonces en nuestra ciudad, representando a nuestra ciudad en todo el certamen argentino de motociclismo. A esta altura ya la competencia era definitivamente de Fernando Búa, categoría que por otro lado lo tiene como campeón en Nacional en el año 94. Y va de esta forma entonces Fernando a alzarse con la segunda victoria de la tarde y va a cosechar un triunfo más en su larga lista de éxitos deportivos. Cartel indicatorio entonces para Fernando Búa, últimas vueltas, ya termina la competencia, va a ser ganador Fernando Búa. De Formosa, segundo lugar, Marcelo Bagatini con el número 7, con el número 4 en el tercer lugar, Jorge Ternengo, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Última vuelta para el bonaerense radicado en nuestra ciudad.
va a ser ganador de estos 200 centímetros cúbicos, pocos metros para la bandera cuadro. Fernando Búa va a ser el ganador indiscutido de esta competencia. Últimos metros para ver la bandera cuadro. Ganador Fernando Búa, 200 centímetros cúbicos nacional. Segundo lugar, Marcelo Bagatini. Tercer lugar, Jorge Ternengo de Rafaela, provincia de Santa Fe. Bandera cuadros para el ganador de esta competencia. El tiempo 6 minutos 58 segundos, un promedio de 89 kilómetros, 569 metros en la hora. Muy merecido ganador, bandera cuadros entonces, mostrando a todo el público de Formosa 200 centímetros cúbicos nacional. Muy bien logrado este primer puesto. Ya en imágenes entonces, esta finalísima de 250 centímetros cúbicos Fuerza Libre Internacional, competencia en la que participaron nuestros pilotos clasificados hasta el momento: Aldo Toto Rivero, Fernando Búa, Hernán Idoyaga, Omar Fernández. Esos son los corredores formoseños que están compitiendo en este momento. En la primera vuelta, Fernando Búa tomó la delantera. En segundo lugar, Hernán Idoyaga. En el tercer lugar, Marcelo Echanic. Cuarto lugar, Fabián Tarruela. Quinto lugar, Gabriel Marengo de Suardi, provincia de Santa Fe. En las primeras vueltas, la lucha se centralizó en Fernando Búa con la máquina número 1 y Hernán Idoyaga con la máquina número 5. Estos dos pilotos fueron los protagonistas más destacados en las últimas fechas corridas del certamen argentino. Y bueno, aquí comienzan los dos a rivalizar la batalla por obtener los primeros puestos. Esta va a ser la última competencia, dura competencia para la gente que está en 250 centímetros cúbicos, Fuerza Libre Internacional. Lamentablemente la suerte no acompañó a nuestros pilotos y Hernán Idoyaga infortunadamente sufre una caída en una de las curvas y pierde de esta forma la oportunidad de colocarse en la vanguardia de esta competencia. Precisamente en imágenes, en esta curva, Fernando Búa pasa y Hernán atraviesa su moto y cae en una rodada que le va a imposibilitar retomar la competencia y obtener un puntaje para la final. En muy mal lugar ha quedado la moto de Hernán Idoyaga. Ahí la gente corre, saca la moto y sigue compitiendo Hernán Idoyaga, pero ya no va a ser de obtener puntaje. Así pierde valorables puntos para esta competencia y así seguir en los primeros lugares en el certamen argentino de motociclismo. Marcando la diferencia entonces Fernando Búa con la máquina número 1, ya es prácticamente inalcanzable por el resto de los pilotos. Y la lucha ahora se comienza a desarrollar en los segundos y terceros pelotones para obtener los puestos que quedan disponibles de segundo para atrás, Carlos, porque ya alcanzarlo a Fernando es imposible. Y en esta lucha precisamente es donde comienzan los nervios y los accidentes, como el que sufre en este momento Gabriel Marengo de Suardi, provincia de Santa Fe. Se cae ahí, lamentablemente pierde la oportunidad también de entrar en esta final. La moto queda atravesada en el circuito, auxiliares de pista deben retirarla. Y bueno, otro piloto con mala suerte para esta tarde en el Oval. Final entonces, ganador de esta competencia Fernando Búa. Segundo, Fabián Tarruela. Tercero, Marcelo Echanic. Cuarto, Juan Giannini. Quinto, Pedro Ávila. Sexto lugar, Gustavo Dader. Y octavo lugar para Aldo Toto Rivero de Formosa, nuestro representante. Bandera cuadros, final 250 centímetros cúbicos. Ha finalizado entonces bandera cuadros. El tiempo en esta competencia, 6 minutos 46 segundos. Promedio, 92 kilómetros, 216 metros en la hora.
Así llegamos al final de esta entrega. Verdaderamente fue un placer. Nos hemos divertido muchísimo. Ahí teníamos mucho pelo. Éramos mucho más jóvenes. Estaba conmigo Ernesto Rivarola, que fue un gran comentarista, un gran conductor. Y además, un hombre muy preparado, muy instruido. Y que en esa oportunidad, con sus esposas, eran los que estaban a cargo de lo que eras Motores en Marchas y Rugir de Motores. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente hemos disfrutado de una categoría muy importante que se desarrolla en la región, en Santa Fe. Y en esa oportunidad, como ustedes pudieron apreciar, estuvieron de Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, allá al norte de Rufino, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y la capital federal, en este gran evento tradicional en la provincia de Santa Fe. Vamos a ir sacando nuevas carreras del certamen argentino de motociclismo, ya que tenemos un archivo muy, pero muy abundante. Y además también estamos trabajando ya con la actividad del automovilismo de la provincia del Chaco y de acá de Formosa, que estamos trabajando con la actividad del rally. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que nos volvamos a encontrar con este recuerdo, todos imágenes de nuestro archivo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima edición.